Y en un momento te metiste en la política. Bueno, hiciste política siempre, pero fuiste electo concejal, ¿no? Fui electo concejal en el pueblo nuestro, en José Ignacio. Por... Ajá. Eh, José Ignacio Garzón, que es una circunscripción, ahí es una parte de. Es parte de Maldonado. Parte de Maldonado. Y fui. Primero fui presidente de la Junta Local, antes de que fuera tercer nivel de gobierno. Y después, cuando se descentralizó, fui electo concejal. Y fui concejal cinco o seis años y y Edil local otros cinco y duro nadie, nadie te quiere ¿eh? te pegan por todos lados no cobras un mango eh, no, no, no eh, tampoco ningún negocio a pesar de, no. de que todo el mundo habla mal eh, te ligas te ligas por todas partes pero es un buen trabajo a mí yo creo en la pequeña comunidad creo mucho más que en, que, en el, que en las grandes, en las grandes. Uh -huh. me gusta eh, se puede trabajar de otra forma además ideológicamente es distinto trabajamos en equipo claro. con, con todos los partidos es un trabajo en conjunto mucho más enfocado hacia defender el, el, el desarrollo eh, ordenar el, 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 ¿no? los, la violencia que, que, uh -huh. los cambios sabes que tienes eh? lo que cambia mucho también que los tipos que te votan te ven te ven no te ven te no. ven pasar te ven pasó con el auto anduvo por acá anduvo por allá sí. te pueden parar te pueden putear es este... bueno agradecer, ¿no? Pero uno no se cruza acá con el ministro del Interior. Claro, no están en la calle. ¿me no, no, eso, sí, no sí, se señor. cruza con un diputado, nunca en la vida. En las comunidades chicas tiene esa cosa, ¿no? Y a, a mí me parece que es y lo y eso deporte. favorece la cosa democrática, porque bueno, nada. Totalmente. No es igual, ¿viste? Si el tipo, si te pueden reclamar, no es lo mismo. No, no, no ahí estás, a la, estás al alcance, ¿no? Estás el... Y te, te, te desencantó un poco la política, ¿o? Yo sigo militando. Sigo militando en mi grupo, en Uruguay, en el Frente Amplio, en el sector mío, sector moderado del Frente. Por supuesto que hay momentos de desencanto, ¿no? Eh, sí, hay mucho para cambiar, es, hay desgaste. Este, yo soy un empresario, estaba en otro compromiso, digamos, ¿no? Por más que yo estaba metido y trabajé eh, muchos años como edil y concejal. Este, tengo mis actividades, o sea, mi necesidad diferente, ¿no? Claro. Pero yo veo ahí la pelea de los puestos, uh -huh. por cualquier partido político, ¿no? Y bueno, sí, hay ese desencanto. Pero yo sigo creyendo en, en que lo que se hizo en Uruguay está bien, hay que modificarlo. Uruguay, viste, es como, es bastante, en ese sentido, qué sé yo, con respecto a Argentina hay grandes diferencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, Todavía podemos hablar entre nosotros, Todavía, ¿no? Capaz que no ahora en elecciones, la grieta está un poquito. Hubo una grieta allá también. Sí, y hay, hay una grieta porque hay un, hay un desgaste, hay un cansancio. Se habla del Frente Amplio como que estamos ¿no? hace 3, 15 años en el gobierno. Claro. Entonces, se, 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 bueno, ¿hasta cuándo van a estar? ¿Qué sé yo? Este, abuso de. poder, ¿no? Eh, hay un poco de. Yo creo que, que. Yo creo que Uruguay aún es un buen ejemplo dentro de la izquierda latinoamericana, ¿no? Creo. Uh -huh. A pesar de que hay muchas cosas para tocar y a pesar de Sendic y de muchas otras cosas más que, que sabemos todos, creo que dentro de todo es una izquierda... Eh, no, bueno, es una izquierda democrática. democrática. Eh, sí, claro Ejemplar. Sí, 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 sí. Eh, con, con No, bueno, pero en ese Uruguay siempre fue distinto a nosotros. Siempre. Yo siempre digo el ejemplo, en Uruguay los sindicalistas laburan. Claro, claro. Tipo, el sindicato de Gomero va, a la, va al sindicato a la noche y de día está en la gomería. Y, y, bueno, está, está bien. Esto y no tienen tiene plata. Martín, es impensable esto acá. Es impensable en Argentina el sindicalismo. O sea, no maneja un camión y a la noche va al sindicato, digamos, ¿no? Pero eso es porque tienen plata, les dieron lo empoderado. Bueno, empoderados, sí, está ¿no? bien, claro. Tienen el sindicalismo acá, es un papelón. Yo no, no, no comparto, el mío menos gastronómico, ¿no? Pero ningún sindicato. Yo creo que en Argentina es lo que tú decís. Hay, hay, en Uruguay el pit que es el sindicato único... Sí, sí. Bueno, hay sectores radicales, un poco el Zunca, el tema de la construcción, ahí se, se van de un lado para el otro, pero tenés un tipo como Rit que es el de la bebida, que es un sindicalista fantástico y que muchas veces ha parado el carro y ha hablado de justamente de salir a laburar, de tener uh -huh. un poco la... en fin, es uh -huh. otra cosa. Sí. Eh... ¿Tu próximo restaurante dónde será? Bueno, increíblemente estamos abriendo en Buenos Aires. Otro, Acá, ¿otro? otro más. Ah, mirá, ¿dónde? No nos asusta el, el futuro en, o, en Olivos. Ajá. Con un grupo gastronómico. Eh, o sea, Santa Teresita, que es el otro concepto que tenemos en José Ignacio con Fernando Troca, que es una cosa muy simple con un mostrador de. Eh... ¿Qué es donde era Santa Teresita? Sí, ah. sí ahí, ahí abrimos. Ah, eh, yo hace mil años que no voy claro, no lo vi. Este no lugar vi. es lindísimo. En eh, el mismo Santa Teresita, el restaurante más viejo sí, del sí, paro, sí, sí. hicimos un restaurante con Troca y otros socios, y, y ahí es toda una comida en el mostrador. ¿Una gran barra donde la gente una va a comer? Una gran barra Ajá. donde vas a comer, sí, también, mucha verdura, mucha, y un, un pescado, una carne, ¿no? Y eso lo maneja Fernando Troca, y estamos abriendo en Olivos. ¿Y qué, qué, cómo se va a llamar? ¿Qué van a hacer? Y se va a llamar, estamos viendo el nombre, pero va a, va a ser mostrador, Santa Teresa. Ah, también, Santa con tenisita? ese con, sí, ese, con ese nombre, con un grupo argentino, y, y bueno, mirá que... Dijimos, con toda la crisis, los problemas que están habiendo ahora, ¿frenamos o no? Y dijimos, vamos para adelante, ¿no? Bueno, ¿Y no sé. cuándo piensan abril? Y en abril, Ajá. yo creo. Falta, ¿no? Falta, falta. 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 Vamos, puedo esperar. Bueno, ya, ya nos veremos ahí. Gracias, Martín, por haber estado acá. Muchas gracias a ti.